Buenas noches, bienvenidos a un diálogo libre a través de Click TV y por la señal de Telecable Mar. Ya estamos listos para acompañarte como siempre con las entrevistas que son parte del día a día. Y bueno, que hoy tenemos un invitado muy especial. Es bueno también recordar a todos nuestros amigos que estamos ante una situación crítica en lo que respecta al dengue. Hoy las noticias nos están llamando, ya estamos pasando de los límites porque Sechura ha sido considerado como un modelo, un ejemplo a seguir, cómo vencer el dengue. Y sin embargo, hoy estamos ante una crisis y que poco o nada se está haciendo. Tenemos pues que hacer un trabajo en conjunto. Lamentablemente ya van 3 muertos por este tema del dengue. Hay 30 personas que tienen posibles casos confirmados de dengue. Y además las camas en el centro de salud están... no hay camas ya para atender a tanta gente, y esto ya merita pues un tema de que todos se pongan a sentar y a trabajar. Y comentaba que esto también viene por parte de que no contamos con una gerente nombrada, sino que tenemos una persona interina que está haciendo las cosas de emergencia, administrando de manera del momento. En cambio, cuando hay una gerencia pues esto nombrada, tiene un trabajo y tiene un plan estratégico. Ahora la gerencia que está interina ya pues ha pasado el año y medio, creo que ya vamos a irnos hasta los 2 años, y sin embargo no contamos con un gerente. Y esto pasa por decisión política tanto del gobierno regional, tanto de la municipalidad, tanto de los que conforman todo el clan de Sechura, porque deberíamos poner la prioridad. ¿Cuál es nuestra prioridad? Tener las personas nombradas correctamente para poder trabajar dentro de la legalidad y darle las facilidades correspondientes. Pero eso no hay. Ahora, estamos ante una emergencia, deberían estar las personas idóneas, las personas que han sido especialistas en el tema, pero que sin embargo no se le ve. ¿Por qué? No lo sé, quisiera saber por qué no están las personas indicadas. Ahora, tenemos que recordar que en los años cuando sufrimos de manera trágica el dengue, hubieron cosas o acciones que en conjunto logramos vencer al dengue. Una de esas acciones era que era un trabajo diario de visita, un trabajo de fumigación, un trabajo del abate, del recojo de basura, del mismo vecino, de que el mismo vecino ya tapaba su donde guarda el agua. Y es un trabajo de todos, pero que sin embargo esto lo estamos dejando pasar porque pensamos que no es emergencia, pero sin embargo ya hay que poner las cosas en claro en los distritos que nos están viendo, en la misma ciudad capital, en los asentamientos humanos donde no hay agua potable y tienen que cargar sus baldes. Debemos tomar conciencia, debemos tapar estos baldes para que no se reproduzca el vector, como el zancudo vector que nos trae el dengue. Así que hay bastante trabajo que hacer y todos tenemos que cumplir nuestra parte. La municipalidad, la fiscalía, el centro de salud, el gobierno regional, todos tenemos que trabajar aquí. Y por eso también los medios de comunicación estamos para apoyar. Estamos como siempre en un diálogo libre. Este programa llega gracias al gentil auspicio de Sismedic Bayóvar, a la vanguardia de tu salud, con más de 14 especialistas y la tecnología médica para brindarte la mejor atención de calidad. Calle Leoncio Prado 311. Techo Norteño, brindando calidad de vida. Aprovecha los bonos de techo propio. Agua Inmaculada, 100% natural, 100% sechurana. Pídela en tu bodega favorita. Señor Francisco Ayala Chunga, un líder con visión de desarrollo. Abogado Armando Arévalo Zeta, alcalde de la provincia de Sechura. Juntos, todo lo podemos. Telecable Smart, con más de 85 canales, llegando a toda la provincia con la tecnología de fibra óptica. Calidad en televisión, agradece a sus miles de usuarios su preferencia. Francisco Paiva Martínez, alcalde del distrito de Vice. Juntos, todo lo podemos. Y el agradecimiento al señor Sebastián Espinosa Ayala, presidente de la comunidad campesina San Martín de Techura, quien ya nos informa que el nuevo gerente municipal es el economista Néstor Amaya Chapa. También agradecemos al señor Raúl Chunga Ruiz, gobernador político de la provincia de Techura, a Cevichería Restaurante Turístico Miramar, que cada fin de semana le ofrece un ambiente acogedor para que vaya usted con la familia, vaya usted con la esposa, con los hijos, con los amigos.
Cuenta con un ambiente bonito, espacio para bailar, espacio para los niños, así que también su estacionamiento y la seguridad. Donde está ubicado en el kilómetro 5 de Miramar, Chusit, y un sonido profesional. También gracias al ingeniero Marco Amaya Berru, quien brinda asesoría, consultoría en el tema ambiental, recordando a toda la familia, a todos los empresarios, que ahora se está pidiendo el estudio de impacto ambiental, se está pidiendo bastante sobre este tema. Usted vaya con un profesional, como es Marco Amaya Berru. Su número para consultas, el 937-520-036. 937-520-036. A Estudio Contable Tributario Bancayán, Armando y Marvin Bancayán los espera en la calle Julio Rodríguez, 201 en Vice. Y recordar que los números del Serenazgo, el Pono Alerta, es el 943-099-930. 943-099-930. Y el otro número, 943-099-910. 943-099-910. Y el número de la Policía Nacional, apúntelo, 377209. Bien, estamos también apoyando en el tema del dengue y creemos que es importante que todos sumemos. Y los medios de comunicación, como lo decía al principio, estamos para eso. Vamos con nuestro mensaje. La batización y fumigación elimina de tu casa la larva y el zancudo, que transmite el dengue y la chikungunya. Por eso, permite que el personal de salud entre a tu vivienda. Dale todas las facilidades al batizador y fumigador. Promueve y apoya con tu comunidad jornadas de limpieza de objetos o recipientes en desuso, como llantas, botellas, chapitas y otros que acumulen agua. Recuerda, evitar que el batizador y fumigador ingrese a tu casa. Pone en riesgo tu vida, la de tu familia y vecinos. Si te pica, pierdes. Protégete del zancudo que transmite el dengue y la chikungunya. Muy bien, entonces ya sabes, si te pica, pierdes. Así que cuídate del dengue, que es una situación que está llamando la voz de alerta y que creemos que todos tenemos que ser parte. Hoy está con nosotros nuestro invitado, el ingeniero Irwin H. Zabaleta, el vocero juvenil del movimiento Sechura Rumbo al Progreso, quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Irwin? Muy buenas noches, Coquín. Gracias por invitarme a tu programa. Queriendo compartir algunas opiniones de la coyuntura política a nivel nacional, regional, provincial y local, y también comunal, ¿no? Aprovechamos también para felicitar en buena hora que un sechurano esté a cargo de la fundación, ¿no? Sabemos que el señor economista Néstor Amaya Chapa es un profesional sechurano que de repente pueda ser o haya sido de repente simpatizante o haya tenido alguna aspiración política diferente del rumbo, no significa que no podamos desearle una buena suerte, ¿no? Muy por el contrario, el señor Néstor, él ha sido también gerente del fondo, no, perdón, del fideicomiso cuando estaba el amigo Santos, cuando no había la fundación ni el fondo. La fundación ni el fondo, y esperemos que va a ser un buen trabajo por parte de los sechuranos. Esperamos que así sea, porque lo que se requiere en este momento es que se tome prioridad la ciudad, se tome la prioridad los comuneros. ¿Cuántos comuneros están abandonados, necesitan el apoyo económico? Pero no que se le dé la plata así facilito, sino proyectos para que ellos se sientan contentos y se sientan felices de que están logrando con notable éxito este importante trabajo en lo que es el apoyo de la comunidad campesina a través del tema de la fundación comunal. Hay tantos dineros que se pierden, lamentablemente comentábamos en nuestra cuenta de Facebook, 15 millones que se han invertido en la anterior gestión y quedan 56 mil soles. En el Fondo Social también estamos hablando de algo de 15 millones a más, según lo que dice la auditoría que está pidiendo el Fondo Social. El Fondo Social está en este momento convocando a una auditoría para su gestión del 2014-2015. Y según ellos, las cifras que ellos manejan es que se ha gastado más de 15 millones. 15 millones del Fondo Social. Pero bueno, yo creo que en el fondo hay cosas, se puede ver proyectos que lo tenemos a la vista, pero hay cosas que todavía están en penumbra, por ejemplo, los expedientes que duermen por las consultorías o las consultoras que tienen a cargo el proyecto de agua potable, que duermen porque 3 años y todavía se está avanzando poco. Bueno, Coqui, aprovecho en llegar el saludo que haces tú a los comuneros. Si bien es cierto, el Estado
o las municipalidades, los gobiernos regionales pueden destinar fondos a los anexos comunales que están más alejados. Pero lamentablemente tenemos un organismo que supervisa a dónde se van esas inversiones. Y tenemos en este caso el SNIP, que pone muchas trabas porque son proyectos que a veces no tienen viabilidad cuando hay poca población y los costos son muy elevados. En ese aspecto, aprovecho en comentar, porque no tenemos ninguna responsabilidad tanto en la fundación, la comunidad ni la municipalidad, pero aprovechamos en comentar. Número uno, se puede utilizar los fondos privados, tanto es como de la fundación, de la comunidad, del fondo social, que son fondos privados que pueden trabajar pasar rápido la barrera del SNIP, ¿no? Tú sabes muy bien que llevar una obra a un anexo comunal tan alejado se vuelve tan costoso y son tan reducidas las poblaciones que al final se hacen proyectos que no son viables. Y eso también lo comentaban también los mismos candidatos que están a la presidencia y hablan, por ejemplo, que el código NI era para un tiempo pasado, cuando estaban recién, ahora ya el tiempo ha cambiado y el código NI tiene que pues empezar a reducir las barreras que impiden, como tú bien dices, el desarrollo de las comunidades menos favorecidas. Exactamente, Coqui. Se puede utilizar para llegar a esa gente que lamentablemente con fondos públicos, como son los fondos del Estado, no se pueden llegar. Pero también tengamos en cuenta que están superitados, que tenemos que nosotros ser fiscalizadores, porque también, Coqui, lamentablemente son fondos privados y al final se malusan, se malversan. Y dime, tú cómo has sido parte del Rumbo al Progreso, me gustaría saber ustedes cómo han supervisado la anterior gestión. En el aspecto de comunal, todo lo que ustedes han podido fiscalizar, ¿no? Porque siempre tenemos que estar pendientes de lo que hacen las personas que están dentro de del ámbito provincial y comunal. Coqui, a nivel de la comunidad, por lo menos que es el tema que estamos hablando, como comuneros, a nivel de toda la provincia de Sechura, tenemos que hacer un mea culpa. ¿Por qué? Porque se reunieron por lo menos los tres grupos políticos principales aquí en Sechura, tanto como es Sechura Rumbo al Progreso, Sechuranos Unidos y Mar Sechurano. Había una coyuntura para llevar una propuesta o una contienda electoral para que haya un representante legítimo y que pudiera tener representatividad del pueblo de Sechura. Lamentablemente, Coqui, tenemos que señalarlo a la población de Sechura, uno ganó, los dos que perdieron abandonaron la lucha comunal. Y es ahí que hay el desgaste por el amigo Simón Crevalú Periche, que tanto como el señor Ramos Paso Nunura, el señor también que representaba a Marce Churano, abandonaron. O sea, no quisieron llevar la carga de empujar a llevar a otra persona a la comunidad. Y eso tenemos que señalarlo, que son personas que están buscando un solo fin, llegar a tener el liderazgo de la comunidad. Y si no son ellos, no importa, no apoyan. Eso es lo malo, tenemos que señalarlo de los grupos políticos. Pero, que hay en Sechura. Y yo te digo una cosa, yo he visto la marcha, todas las actividades que ha realizado el señor Simón y no ha tenido mucha acogida. No ha tenido mucha acogida. Yo he tenido la oportunidad en la Plaza Chapiquén cuando fue la juramentación, que es una plaza chiquita, no había pues, mucha gente. De ahí cuando han convocado para la protesta, eran personas que conocidas, pero no era la cantidad que maneja. Entonces yo te digo una cosa, yo siento que hasta ni el mismo movimiento de ustedes apoyaron al señor Simón. Coqui, es bueno aclarar que no es tanto por una agrupación política, es la preocupación de la situación de la comunidad. Y lamentablemente hay personas que han estado empujando para llevar una contienda electoral pensando que de repente otros grupos políticos iban a llegar y que todos íbamos a sumar una sola fuerza. Pero lamentablemente no ganaron. Pero te quiero señalar lo siguiente, Coqui. Si tú unes a toda la gente que no estaba a favor del entorno de Pancho Ayala y Sebastián Espinosa, es mucho y bastante significativo para la población. Yo siento, ya. Pero sí tenemos que tener en cuenta que lamentablemente, Coqui, cuando los demás grupos te abandonan, cuando también existe un señalamiento, sí, de que quieren entrar, están desesperados por entrar, hay gente que lamentablemente ya no va con la lucha. Pero no podemos juzgarlo, pero lamentablemente tenemos que hacer una mea culpa que nos ha conllevado a la situación de que, querramos o no, tenemos un presidente de la comunidad que lo ha puesto el Estado, lo ha puesto el gobierno. ¿Ya? Y tenemos que no podemos hacer nada más, Joaquín.
tenemos que decir, bueno, ya ha sido señalado, y ni tanto Simón Cregalú ha seguido una contienda, ha querido llevarlo más allá, porque creemos que ya hay una orden muy superior, muy por encima de los grupos políticos, de los grupos regionales, que es el Estado, que nos ha dicho, este va a ser, y no tenemos nada más que decir. Lamentablemente estamos supeditados al Estado, porque... Muy bien, entonces tú consideras que el nombramiento del señor Sebastián es por parte del Estado, estás hablando del nacionalismo. Coqui. No, pero yo te pregunto, respóndeme. ¿Cuánto se ha demorado Simón para que pueda tener el visto bueno de registros públicos? ¿Y cuánto tiempo tuvo Sebastián Espinosa para que le dieran el visto bueno? O sea, ahora yo también te cuento algo, ¿no? Sin ánimo de defender o atacar a alguien. Pero hay que recordar también que las cosas de Simón lo han hecho mal, ¿eh? Mal varias veces. Engañaban y movían gente trayendo resoluciones a medias verdades que al final pues desgastaron y nadie le creyó ya a Simón. ¿Por qué? Porque se dejaron llevar por abogados que al final pues lamentablemente los han llevado a este nivel donde dicen, ya, ¿para qué voy a creer con Simón? Claro, eso no es negable, Coqui. A los dirigentes también se les ha engañado. Y ellos llegaban a los medios de comunicación diciendo lo mismo que les decían los asesores o de otra gente, y lamentablemente hemos caído en el error de repetir lo que otras fuentes nos decían. Pero yo te digo, ¿cómo puedo yo? Aquí mismo en el canal, yo siempre le decía a varios periodistas, colegas, y le decía, a ver, por favor, pásame la resolución que quiero ver. No lo tengo a la mano, pero ¿lo has visto? Sí. Ahí dice que 3 días se van a escribir. Sí, sí, en 3 días. Yo lo he visto. ¿Tú lo has visto? Sí, lo he visto. ¿En serio? Sí. Ah, ya, yo todavía con la duda, porque me parece que alguien te diga, no lo tengo, porque ahora con tanta tecnología tú puedes tomar una foto. Claro. Y entonces, así, y pasan los días y aparece realmente la resolución, y no decía 3 días ni nada por el estilo, hablaba de levantamiento de observación. Pero ya ese es un tema del pasado, no me quiero enfrascar en el pasado, porque ya de alguna forma creo que ustedes mismos hablan del mea culpa, y que seguramente van a tener que renovar todo este tema para no caer en lo mismo y desilusionar a los que han estado siguiendo con mucha fe. Ahora, vamos con la gestión actual. Ustedes tienen un punto de vista, han sido muy críticos, al igual que también es Hechuranos Unidos, algunas veces muy, muy certeros y algunas veces no lo son. Ahora quiero escucharte a ti como un joven. Bueno, Coqui, yo te agradezco porque por lo menos... en este tiempo me estás dando un espacio para poder llevar una opinión. Yo lo que sí de repente te pedí el año pasado, poder tener una opinión para que este año 2015 que ya pasó, no se hubieran dado todos los errores que se han dado en el 2015. Ya. Pero ya pasamos, y ahorita bueno, tenemos que señalarlo. Ya no como una prevención, sino como que los errores ya se cometieron y queremos que quede un precedente de que Sechura no está para perder el tiempo. Sechura no está para que los fondos se vayan a otros fondos, a otros lugares donde no deberían irse, Coqui. Y te lo digo muy estrictamente. Es lamentable que desde el punto de vista político, un secretario de una organización política esté ganando obras en la municipalidad de Sechura. No son obras, estamos hablando de proveedores. Como dice el señor secretario Jorge Galán, no me acuerdo el nombre exactamente, pero el secretario general ha hecho campaña y ha tenido un poder político dentro de la provincia de Sechura. Y lamentablemente tenemos que decirlo que está siendo favorecido a través de estas licitaciones. Y muy por encima de eso, que de repente otras personas pueden decir, no, pero ya lo han hecho en el Rumbo, no, ya lo han hecho en Sechura de los Unidos. Yo creo que por lo menos como joven tenemos que tener un precedente de que las personas que tienen por lo menos el poder político tienen que poder poner toda su disposición a servir al pueblo, no a servirse, porque llegar a licitar y ganar alguna adjudicación, querramos o no, es servirse del principio de tener el poder. Y tengo que... traje los papeles, no estaban ordenados de repente porque nos faltó tiempo, sí. Pero sí tenemos la cifra de que ha visto una empresa que tenía 30,000 soles menos que la propuesta del señor Jorge, claro, Galán. A ver, ¿no? He tenido la oportunidad de leer estos documentos y justamente quedó pendiente para hacer una entrevista al ingeniero Henry Antón y al ingeniero Domingo, porque son parte del comité,
y creo que tienen que aclarar este tema, porque consideramos que la parte técnica, como tú bien lo dices, ¿no? Hay un cierto favorecimiento, pareciera, hay que estamos dentro de la sospecha. ¿Tú tienes tu sospecha o lo estás afirmando? Mira, Coqui, aquí hay que ser claros. ¿Ya? De que es un delito, no es un delito. Que es algo que está fuera de la ley, no está fuera de la ley. Pero desde el punto de vista ético, no es ético. No es ético porque por lo menos podemos señalar que en otras gestiones no ha ocurrido directamente, Coqui. Había otras personas. Estamos hablando, se puede negar, Coqui, que hay gente que apoya en una campaña y después dice, oye, apóyame con una obra, con una licitación, y querramos o no, al final la gente termina siendo favorecida, se churando. Ahora, ¿tú crees que el señor Jorge Galán está siendo favorecido para toda la 4 años? Okay, desde el año 2015 ya tenemos de entendido que ha sido proveedor en la Municipalidad de Vice y en la Municipalidad Provincial de Sechura, que ha sido en las dos municipalidades proveedor. ¿En el 2015? En el 2015 que ya pasó. El monto, hasta donde me dicen, es cercano a los 100.000 soles. Pero en esta oportunidad tenemos que ya ganó una de 181.000, creo, ¿no? De 183.000 soles, si no me equivoco, pero la segunda propuesta económica, tiene que saberlo la provincia de Sechura, es de 150.000 soles, o sea, 30.000 soles menos, ¿no? Ya. Entonces nosotros tenemos que señalarlo, ¿no? Sabemos que desde el punto de vista legal, el comité especial de la municipalidad puede ponerte los factores técnicos ya, para que al final, por el puntaje técnico, puedas tener más evaluación que de repente en el factor económico, que de repente para muchos o muchas personas es mucho más importante que el factor técnico, Coqui. Pero lamentablemente está la ley y está la trampa, Coqui. Muy bien, entonces tu primer criterio que consideras que es un error político en el tema moral es favorecer al secretario general. Yo creo que es condenable desde el punto de vista ético. ¿Ya? Porque no es posible que un secretario de una organización política esté siendo proveedor de una municipalidad. Eso es lamentablemente. Mi padre ha sido secretario, pero en ninguna municipalidad. También ha sido alcalde por Sechura rumbo al progreso en San Cristo y no ha sido proveedor. ¿O sí ha sido proveedor, Coqui? Te pregunto, tú mismo estás respondiendo. Por eso, no ha sido proveedor. De alguna u otra manera también, la Municipalidad Provincial de Sechura ha manejado proveedores y la Municipalidad de Cristo Nos Baja ha manejado otros proveedores. En este caso, los dos están haciendo lo mismo. O sea, en este caso, la Municipalidad de Vice y la Municipalidad de Sechura está favoreciendo a alguien. Están con proveedores coincidentes. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero si se están favoreciendo, si están trabajando con dos municipalidades, ya estamos hablando de favorecimiento. Claro. Ahora, habiendo tantas empresas sechuranas que también pueden participar y ganar. Entre muchas, ¿no? Yo claro, creo que está bien que empresas sechuranas ganen. No podríamos o seríamos tontos en señalar de repente en proveedores que han sido mucho más antiguos, que han estado trabajando con todas las municipalidades y porque no son de una organización, señalarlos. De repente, no, que ya están trabajando cuando sabemos muy bien que ya han sido proveedores antiguos, han venido trabajando. Entonces, son cosas que no son señalables. Muy bien. Pero Jorge Galán sí es señalable con todo. Muy bien. Estamos conversando con el ingeniero Irwin H. Zabaleta y estamos en un diálogo libre. Este programa llega gracias al gentil auspicio de Sismedic Bayóvar, a la vanguardia de tu salud, con más de 14 especialistas y la tecnología médica para brindarte la mejor atención de calidad. Calle Leoncio Prado 311. Techo Norteño, brindando calidad de vida. Aprovecha los bonos de techo propio. Agua Inmaculada, 100% natural, 100% sechurana. Pídela en tu bodega favorita. Señor Francisco Ayala Chunga, un líder con visión de desarrollo. Abogado Armando Arévalo Zeta, alcalde de la provincia de Sechura. Juntos, todo lo podemos. Telecable Smart, con más de 85 canales, llegando a toda la provincia con la tecnología de fibra óptica. Calidad en televisión. Agradece a sus miles de usuarios su preferencia. Francisco Paiva Martínez, alcalde del distrito de Vice. Juntos, todo lo podemos. Bien, expresamos un agradecimiento también al señor Sebastián Espinosa Ayala, presidente de la comunidad campesina San Martín de Sechura, al señor Raúl Chungarruín, gobernador político de la provincia de Sechura, a Cevichería, restaurante turístico Miramar, que lo espera en el kilómetro 5 de Miramar, Chusis.
También al ingeniero Marco Amaya Berrú. Atención, el número 937-520-036 para cualquier consulta, asesoría. A Estudio Contable Tributario Bancayán, Armando y Marvin Bancayán, los espera en la calle Julio Rodríguez 201 en Vice. A la gerencia del Servicio de la Comunidad, recordando los números, el Serenazgo Fondo Alerta 943-099-930. Ahí está, y el número de la Policía Nacional 377209. Ahora, el número del programa para que usted me pueda llamar es el 96-878-8574. 96-878-8574. Puede enviar su mensaje de texto y de esta forma también participa del programa. Envíelo usted con toda confianza, se guarda la reserva correspondiente. Y hay que cuidarnos del dengue, así que escuche este mensaje. Me está robando minutos, Coqui.